Muy buenos días en Chile, good afternoon in the UK. Mi nombre es Ignacio Fernández, soy el agregado comercial de Chile acá en el Reino Unido. Let me start this event expressing all our gratitude to our speakers, especially those who don't speak Spanish, because most of this event is going to be conducted in Spanish. We really appreciate your cooperation and thank you for sharing your time and knowledge with us. Now I'm gonna switch into Spanish again. Las Market Entry Series son sesiones creadas por ProChile que tienen por objetivo acercar información relevante de los mercados a las empresas innovadoras en proceso de expansión, de manera que esta información les permita tomar mejores decisiones. Con el apoyo de grandes referentes y stakeholders de los distintos ecosistemas, como los excelentes speakers que tenemos hoy, buscamos recopilar y entregar información para encontrar oportunidades, desafíos y consideraciones a la hora de ingresar a ciertos mercados. En esta sesión ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido de la Embajada Británica en Chile, del Departamento de International Trade, que está en la Embajada, y la colaboración, como dije, de todos nuestros speakers que componen este ecosistema tan vibrante acá en el Reino Unido. Un aviso que tengo que darles es que por favor contesten la encuesta que les van a mandar ahora en unos minutos. Para que podamos seguir perfeccionando este tipo de charlas. Sin quitarle más tiempo, los quiero dejar junto al director general de la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile, Jorge Ryan, quien les dirigirá algunas palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ignacio. Un saludo de la distancia. Muy buenas tardes a todos en el Reino Unido. Quiero especialmente saludar al embajador británico en Chile, Ian Duddy, al embajador de Chile también en el Reino Unido, el señor David Gallagher, y también agradecer al equipo de la Embajada Británica en Chile, al Department of International Trade del Reino Unido y a todos los panelistas que nos acompañan hoy, pero también a los equipos de ProChile en Inglaterra, en Londres y también al Departamento de Innovación de ProChile en Santiago. Y por supuesto, a los participantes que nos escuchan. Yo diría que yo también he sido emprendedor, he sido empresario, sé lo que se siente cuando uno inicia un negocio y dentro de los principales dolores que nuestros emprendedores no han reconocido al momento de internacionalizarse, al salir y el exportar, muchas veces no están preparados. Tienen las ganas, sueñan, tienen la intención, pero no están preparados. Y obviamente el golpe es muy fuerte. Hay que estar preparados, pero fundamentalmente el punto de vista es ser competitivos. Conocer bien los mercados. Me ha tocado viajar con muchos emprendedores. Hacen sus exposiciones, pero no están preparados y no conocen muchas veces o se ponen en la cultura del país que quieren conquistar, el mercado que quieren conquistar. El ver si realmente tienen posibilidades de crecer en el momento que les compran. Ser técnicamente y financieramente viables. Hablar el idioma. Entonces, muchas veces existe este conocimiento inicial sobre las distintas oportunidades reales de un mercado al cual apunta esa empresa a la hora de expandirse y se toman las decisiones en base a intuición. Con muy poca información, en otras palabras, lanzarse a la piscina sin antes haberla llenado con mucha agua. Y sabemos lo que pasa. Y este problema no es solo de algunos emprendedores, sino que hay estadísticas concretas de que gran porcentaje de las startups, las scale-up, pierden recursos por esta desinformación. Hay un estudio del Reasons Startup Fail que identifica que el 42% de los startups que fallan es porque su producto y servicio no está resolviendo efectivamente una necesidad del mercado al que está apuntando. Otro 8 adicional fracasa al iniciar su proceso de expansión y escoger un destino que para los fundadores era una excelente alternativa, pero en su implementación se dieron cuenta que el mercado no cumplía con las condiciones apropiadas para ser exitoso. Entonces, si uno piensa, estas pérdidas podrían haber sido evitadas. Y por Dios que cuesta fracasar en la vida. Es duro. Hay que levantarse nuevamente. Por eso una buena asesoría y un buen acompañamiento previo, teniendo un poco de paciencia, ayuda muchísimo para estar preparados para lograr éxito en el mercado que uno quiera acceder.
Por eso estas sesiones que estamos haciendo informativas, una hora, de cada ecosistema de innovación en los países que hemos priorizado, entre ellos Reino Unido, son un ejemplo de estas herramientas, cómo ProChile estamos generando para apoyar a estas empresas innovadoras. Esto está hecho para ustedes. Prepararlos para el soft landing en esos ecosistemas emprendedores. Tenemos otras herramientas en ProChile, ustedes pueden anotarla y estudiarla porque es un momento de explicarla, como el Go Global, por ejemplo, que tenemos con Corfo, para tener un soft landing en determinados mercados, o la rueda de negocios que estamos haciendo, virtual, o el ProChile a tu medida, anótenselo, entre otros. Entonces, estos tienen por objetivo entregar información relevante como son tendencias de mercado, sectores priorizados, cuál es la composición del ecosistema de innovación y sus principales actores, cuáles son las oportunidades y principales barreras de entrada para las startups chilenas al interesarse. En el fondo, bajar el riesgo en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué debemos informar sobre el ecosistema europeo y particularmente el Reino Unido? Hay un artículo, La innovación en Europa, que es Deloitte Insights de 2019, se piensa que el continente europeo está sufriendo, miren lo que voy a decir, un déficit de innovación. Y esto ha llevado a su gobierno a priorizar la innovación dentro de sus pilares estratégicos, inyectando fuertes presupuestos a la atracción de talento externo también y servicios tecnológicos. Y esto es una gran oportunidad para las empresas chilenas, que quieran precisamente penetrar esos mercados. Y en particular, el Reino Unido es reconocido mundialmente. Londres es uno de los 10 hubs más importantes de innovación a nivel mundial. Y liderando en el cuarto lugar del Global Innovation Index 2020, su ecosistema cuenta con más de 1,000 empresas de inteligencia artificial. Más de 600 inversionistas, además de influencers y hubs tecnológicos e institutos. Además hay que decir, y por eso lo invitamos al Reino Unido, como uno de los entornos más favorables para el desarrollo de soluciones fintech. Ojo, sabemos que Londres es una de las tres capitales bancarias del mundo y nosotros somos muy fuertes en fintech. Reconocidamente fuertes. Y eso obviamente es un muy buen match. El fintech en el Reino Unido emplea cerca de 60,000 personas, las cuales tienen 42% de origen extranjero. Y como decía, Chile es muy fuerte en fintech. Ahí tenemos más de 120 empresas dedicadas a soluciones tecnológicas para la industria financiera. Es muy relevante conectar estas soluciones de clase mundial con los ecosistemas que están liderando la transformación de la industria financiera. Entonces, el proceso de instalación de empresas en el mercado del Reino Unido tiene ventaja frente a otros países europeos, contando con las tasas, además, hay que decirlo, de impuestos corporativos más bajas del G20. Una empresa se puede registrar en 48 horas. Y la fuerza laboral es la segunda más grande de Europa. Entonces, están dadas las condiciones para hacer la inversión. Es también importante, y aquí termino, mencionar lo relevante que son las alianzas y los programas que el mismo gobierno del Reino Unido ofrece a este tipo de empresas. Uno de los principales aliados frente al apoyo de la internacionalización de startups y de scale-ups es el gobierno del Reino Unido, quien a través del programa del Global Entrepreneur Program apoya a posicionar empresas extranjeras en el mercado británico con el principal foco en los sectores tech, algo que los speakers hoy día y con mucha experiencia van a abordar en más detalle. También quiero destacar nuestra oficina comercial del Reino Unido, presidida por Ignacio Fernández, junto también a la Asociación Chilena de Venture Capital, que están permanentemente promocionando a Chile como un lugar para invertir en empresas innovadoras. El último evento fue con Oxbridge Capital Partners, promocionando su inversión en Chile. También tenemos la participación del Encuentro de Naciones de Venture Capital en Latinoamérica con la British Venture Capital Association. Y quiero decir, finalmente, que el 31 de enero del 2020, el Reino Unido, como ustedes saben, dejó de pertenecer formalmente a la Unión Europea. Sin embargo, también es importante señalar que Chile ya tiene un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Por lo tanto, esto podría facilitar un poco más este proceso, ya que desde el 1 de enero del 2021,
entra en vigor nuestro Tratado de Libre Comercio para seguir potenciando la colaboración y las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Para terminar, quiero mencionar que la innovación es por naturaleza colaborativa y en ese sentido no podemos dejar de agradecer a nuestros aliados estratégicos que nos acompañan hoy y que han dedicado su tiempo a preparar esta sesión en conjunto con nosotros. Y voy a lanzar una buena noticia y para ser consecuente con la importancia que le hemos dado a ProChile de los últimos 2 años a la internacionalización de la innovación. Sin lugar a dudas, nuestro principal foco siempre ha sido Sudamérica, donde tenemos muchas ventajas comparativas en relación a otros países. El segundo foco nuestro cuando uno habla de la internacionalización de la innovación es Estados Unidos, Norteamérica en general. Tomamos México, Canadá y Estados Unidos. Y Europa es el tercero. Por lo tanto, yo he decidido, esto se va a hacer oficialmente, ahora ya el público muy pronto, he decidido que precisamente la actual jefe del Departamento de Innovación de ProChile, Sofía del Sante, se va a instalar a partir de mediados de diciembre en Europa, específicamente en Alemania, para, junto con Trinidad Saona, que también va a estar a partir de abril en la Unión Europea, en Bruselas, ante la Unión Europea destinada, desarrollar una estrategia y una plataforma de innovación para Europa, donde conecten principalmente a Londres, Múnich, Berlín, Bruselas, Barcelona, Madrid, Lisboa y París. Por lo tanto, esa es la importancia que estamos dando, no solamente los good wishes, sino que siendo consecuente con la importancia que para nosotros tiene la innovación, y la tiene, no solamente por la generación de empleo o por la imagen país, sino que yo estoy convencido que es la forma de que podamos llegar al desarrollo. Ser un país, no solamente una economía emergente, sino un país desarrollado, porque a nosotros al innovar, y sobre todo nuestro comercio exterior, vamos a ser más competitivos, más productivos y más eficientes. Así que le agradezco mucho, espero que esta visión que hemos desarrollado en ProChile, ustedes también la hagan suya, que nos acompañen y, como les digo, estamos para trabajar por ustedes y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por las palabras. Y ahora quiero dejar con ustedes al embajador británico en Chile, Ian Duddy. Embajador, por favor. Gracias, Ignacio, y bienvenidos a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Quiero comenzar agradeciendo al señor Jorge O'Ryan y el equipo de ProChile por elegir Reino Unido para formar parte de su Market Entry Series. ProChile es un partner, un socio estratégico para la Embajada Británica en Santiago y para nuestro Departamento por International Trade. Esta es una gran ocasión para fortalecer nuestra relación. Creo que este evento es una oportunidad para mostrarles cómo el Reino Unido se ha comprometido a que las grandes ideas se convierten en grandes empresas que puedan escalar con éxito y globalizarse. Hoy tendrán la posibilidad de escuchar a distintas voces del ecosistema británico, incluyendo innovadores empresas chilenas que han aterrizado con éxito en el Reino Unido. El ecosistema de emprendimiento e innovación chileno es vibrante y en continuo crecimiento. De acuerdo al último informe de Endeavor, entre 2015 y 2018, las scale-ups chilenas generaron casi 700.000 nuevos empleos, un promedio de 130 trabajadores adicionales por cada empresa de ese tipo, donde la mitad de ellas creció al menos 130%. Es por eso que poder apoyar a las empresas más prometedoras del país que tienen la ambición de llegar a nuevos mercados es vital para continuar reforzando nuestros lazos de cooperación. Hay algunos datos que me gustaría compartir con ustedes. El Reino Unido tiene un enorme ecosistema que consta de más de 33.000 startups activas
más de 7.000 inversores activos, 241 aceleradores y más de 7.000 cooperaciones. Esto presenta miles de oportunidades emocionantes e innovadoras, llenas de ideas brillantes que están listos para mejorar la vida de las personas y crear cambios positivos en el mundo. El Reino Unido está a la vanguardia de la tecnología con algunos de los mejores centros de investigación del mundo. Y gracias a sus políticas gubernamentales de apoyo, contamos con un ecosistema dinámico y colaborativo que fomenta y apoya la creación de empresas y está a la vanguardia de sectores como inteligencia artificial, tecnología profunda, energía y tecnología limpia, fintech y otros. El Reino Unido y los países de América Latina tienen una gran historia compartida, construida sobre los lazos comerciales y culturales fuertes. Chile es un ejemplo excelente de esto, como vimos cuando se convirtió en el primer país de la región en firmar un Trade Continuity Agreement en enero de 2019. Así que Chile realmente es un socio muy importante para el Reino Unido en la región. Comenzamos un camino distinto en nuestro país. Estamos abriendo nuestros brazos al mundo nuevamente para darle la bienvenida a un Reino Unido global vibrante e emocionante. Esperamos poder verlos pronto en el Reino Unido. Así que, para terminar, un dicho británico, if you want to go global, the UK is to be. Así que, bienvenidos y gracias. Muchas gracias, embajador. Nos quedamos con ese dicho. Y le doy la palabra al embajador de Chile en el Reino Unido, señor David Gallagher. Gracias, Ignacio. Quiero agradecerle por esta iniciativa, esta gran iniciativa, a ProChile, en especial a Jorge O'Ryan y a mi amigo y colega Ignacio Fernández, acá en Londres, a la Embajada Británica en Chile y en especial al embajador Ian Tari y al DIT. Una muy breve palabra mía. Muchos dicen que en Chile tenemos que agregarle más valor a nuestros productos. En mi opinión, lo que necesitamos es otra cosa. Necesitamos más productos, otros productos, productos alternativos nuevos, productos que se nutren de la economía de conocimiento. Es de ellos que tienen que venir las nuevas fuentes de valor. Por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes, las empresas aquí presentes, a quienes felicito de todo corazón. Y es importante este evento hoy por las oportunidades que hay para ustedes en el Reino Unido. Con la gran infraestructura que tiene montada para la innovación y su notable flexibilidad regulatoria, el Reino Unido es un lugar, un gran lugar para ustedes cuando quieran escalar su negocio, cuando sientan la necesidad de instalar su matriz en un hub tecnológico como este, cuando quieran internacionalizarse. Aquí estarán acompañados de incontables empresas creativas en fintech, biotech, medtech, agritech y cuantas otras funciones tecnológicas o de inteligencia artificial existan. Todo dentro de una arquitectura en que se conjugan las universidades, el Estado, el mundo financiero y desde luego los emprendedores. Por eso será importante oír hoy de las facilidades que ofrece el Reino Unido en estas materias y de las experiencias exitosas que han tenido ahí otros chilenos. Les deseo, por tanto, una gran jornada. Gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras, sinceramente, y quiero dejarlos ahora con Jorge Loyola, quien es el Investment Manager en Chile del DIT, en la Embajada de Chile, y nos va a contar en una presentación Why UK. Nos va a contar un poco de por qué tenemos que elegir este destino. Jorge, te doy la palabra. Y
Gracias, Ignacio. No sé si pueden ver la presentación. Cuéntenme. Yo por lo menos la puedo ver desde acá. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Ignacio. Quiero extender los agradecimientos a Jorge Ryan, a embajador Gallagher y embajador Dari por estar presente hoy día con nosotros. Mi nombre es Jorge Loyola, soy el gerente de inversiones para Chile, América Central y Paraguay. Y trabajo en la Embajada Británica en Santiago, en el Department for International Trade. El principal objetivo de mi presentación es armar un marco conceptual o un paraguas de manera que ustedes puedan situar las presentaciones de los amazing speakers que tenemos a continuación. Partamos entonces. Imagino que todos los que están presentes acá se preguntarán ¿por qué UK me quiere? ¿Por qué UK está interesado y por qué estamos todos acá en esta presentación, ¿no? Bueno, les puedo dar una infinidad de razones de por qué UK es the place to be. Sin embargo, si sigo con eso, estoy seguro que ustedes al otro lado de la pantalla me van a estar mirando con una cara de so what. ¿Cómo eso aplica a mi startup? ¿Cómo eso aplica a mi scale-up? Quiero retomar, y para responder o entrar de lleno en eso, quiero retomar quiero hacer uso de un estudio que está recién salido del horno, hecho por Endeavor y que el embajador Dani lo mencionó en su discurso. Y creo que nos centremos en la primera cifra en amarillo. Las scale-up en Chile son el 1% del total de las empresas que se crearon entre 2015 y 2018, pero crearon un 40% de los empleos. Yo creo que más claro echarle agua, ¿no? Esto está recién igualmente salido del horno, lo saqué minutos antes de esta presentación. Hoy día, en Reino Unido, se han creado 2.484 startups. Lo anterior más esto, yo creo que nos da una visión o una de por qué finalmente UK está interesado en sus empresas. Miren, quiero que se queden básicamente luego de toda esta hora y media que vamos a estar hablando con tres mensajes principales. El primero es que quiero que piensen a UK como una plataforma para que sus startups y scale-up despeguen. Segundo, de que no están solo para esto, cuentan con el apoyo total del gobierno británico a través del DIT, con asesores basados en sus distintas embajadas, y que no solamente eso, sino que también podemos generar propuestas customizadas dependiendo de cada una de sus necesidades, de manera que, como decía Jorge al inicio, no se tiren a la piscina y esté vacía sin agua. Para lo anterior, vamos a tratar rápidamente cuatro grandes temas. El primero, presentarnos, ¿no? ¿Qué es el DIT? ¿Qué es el DIT? Bueno, el DIT, o el Department for International Trade, es un ministerio británico que hace tres cosas. Apoya a empresas británicas a que abran operaciones en otras partes del mundo, apoya a empresas extranjeras a que abran operaciones en Reino Unido, y trabaja con las barreras de mercado y los tratados entre Reino Unido y el mundo. Si tuviera que traer a Chile, es como si mezclaran una juguera a ProChile, a InvestChile y a la Corfo. Eso es... Específicamente nosotros trabajamos, o mi área trabaja en la segunda vertical, que es apoyar a empresas extranjeras, como usted en este caso de Chile, a que abran una operación en Reino Unido. Pero no lo hacemos solo, estamos trabajando como Latinoamérica en una sola región. Tenemos un approach regional de inversiones para Latinoamérica. Ergo, tenemos un equipo basado en los países donde ustedes pueden ver las banderas, y todo este equipo está presidido por Jacqueline Nakamura, quien está acá tras bambalinas viendo también la presentación. Un poco de números, ¿no? Entre 2017 y 2020 hemos ayudado a 167 empresas de toda la región a abrir operaciones en Reino Unido, de las cuales 20 son chilenas. Acá en Chile, como les contaba anteriormente, estamos los asesores que estamos trabajando es mi amazing colleague, Steffi Rubinia, que está también tras bambalinas, y yo, que estamos trabajando apoyando empresas de Chile, ahora Centroamérica y el Caribe, y Paraguay. Si bien somos sector agnóstico y trabajamos con todo tipo de sectores, nos centralizamos en algunos, que son los que ustedes pueden ver acá. Ya. Ahora, ¿cómo podemos ayudarte? ¿O qué hacemos? Como dice esta quote del Padrino, I'm going to make you an offer, you won't be able to refuse. Nuestros servicios son customizados, entonces esto es un promedio de las distintas cosas que hacemos para las empresas. Partimos generalmente haciendo un estudio de mercado para entender el tamaño de mercado, las tendencias, etc. Luego de eso,
somos el link entre Chile y el Reino Unido, por lo tanto tenemos distintas alternativas de networking. Ya la distancia geográfica no es un impedimento para hacer negocio, entonces hemos creado distintas iniciativas, por ejemplo, misiones virtuales a Reino Unido, por ejemplo, en FinTech, que como decía Jorge al principio, es uno de los sectores pujantes en Reino Unido, workshops o webinars específicamente atajando los dolores de las empresas, como por ejemplo levantar capital, hasta concursos que están dirigidos específicamente para Latinoamérica. Organizamos visitas comerciales. En la foto de arriba ven la delegación del año 2019, la London Tech Week, que es uno de los eventos más grandes de tecnología de Reino Unido, y que en esa ocasión llevamos a una delegación de alrededor 60 personas de toda Latinoamérica a Reino Unido. Y en la derecha ven una misión, un reporte de la misión que hicimos hace un par de años en conjunto con la Asociación Chilena de Venture Capital, en la que llevamos a inversionistas chilenos y también a parte de la academia y del mundo público a Reino Unido. Una vez que deciden constituir o dar el paso, contamos con business developers como Taylor Winters, que van a estar presentando a continuación, que pueden proveerle servicios customizados y específicos dependiendo de sus necesidades. Y también tenemos un servicio de aftercare, que finalmente una vez que aterrizan en Reino Unido, forman parte del ecosistema británico y son empresas británicas, por lo tanto pueden tener acceso a todos los otros servicios. Hay distintos programas, además de todo esto, tenemos programas específicos atajando distintos tipos de target. Por ejemplo, tenemos programas para ciencia e innovación, o sectores específicos como las High Potential Opportunities, programas para inversionistas, y también programas para emprendedores como el Global Entrepreneur Program. Y, como todas las cosas mejores en la vida, todo lo que hacemos nosotros es gratis. Nosotros no les cobramos por todos los servicios que les entregamos. ¿Y por qué? De nuevo, me voy a remitir al estudio de Endeavor, porque finalmente el Reino Unido tiene una meta o una visión a mediano y largo plazo. Es decir, una empresa que abre en Reino Unido va a pagar pocos impuestos, pero va a pagar, pero también va a generar empleo. Y eso es lo que está buscando el Reino Unido. Un vistazo a Reino Unido, Un poco para entender un poco. Reino Unido está compuesto por dos grandes islas, la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda del Norte. Y en Gran Bretaña está constituido por tres grandes naciones, Inglaterra, Gales y Escocia, además de la isla de Irlanda del Norte. Y dentro de Inglaterra podemos dividir en tres grandes macroregiones, norte, centro y sur, además de Londres. ¿Por qué? No soy un profesor de geografía, no es mi intención. ¿Por qué pongo esta slide? Es porque cada una de estas naciones, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, además de cada una de las regiones del Reino Unido, tienen oficinas de inversiones locales que buscan emprendedores como ustedes para que instalen sus operaciones allá. Y es nuestra tarea como DIT y con Steffi acá en Chile de poder, una vez entendiendo sus necesidades, linkearlo hacia qué ubicación geográfica puede ser, puede resultar de un match que sea la opción más ad hoc para que ustedes se puedan instalar. Es decir, Reino Unido no es mucho más que Londres. Buenísimo. ¿Cuáles son los próximos pasos? En términos de requisito, hay dos grandes. El primero es que sea una empresa chilena, y el segundo es que estén en una etapa de internacionalización. ¿Y por qué? Porque toda nuestra ayuda va a poder ser mejor recibida y va a poder tener mayor impacto si están alineados, evidentemente, con los objetivos de la propia empresa. Y los próximos pasos, escríbanos un mail y agendamos un callcito durante las próximas semanas. Mil gracias. Muchas gracias, Jorge, por la excelente presentación. Les voy recomendando a todos que vayan haciendo preguntas, las vamos a conversar al final, pero pueden ir haciendo preguntas por el chat, digamos. Solo agregar a la presentación, muy buena presentación de Jorge, que trabajamos muy de la mano ProChile acá en Reino Unido, bueno, y en Chile también, con la Embajada Británica en Chile, y esa es una muy buena cooperación que tenemos. Así que ahí estamos muy bien coordinados. Los quiero dejar ahora con Chris Moore, quien va a presentar sobre el sector tecnológico en el Reino Unido, algunos aspectos muy relevantes. Chris, the floor is all yours. Muchas gracias. Buenos días a todas. Me llamo Chris Moore. Soy especialista de tecnología. Gracias por la oportunidad de hablar
hoy pro Chile. But today I am going to continue in English, and I hope that everybody can see the presentation. As I mentioned, I am a technology specialist, so I support companies that are looking to set up in the UK or if they're already here to expand their existing presence. Now, the UK, as you've heard, is a great market for tech companies, and here are some of the reasons. The tech sector is expanding rapidly. Already it has a very significant part in the economy. But part of this is driven by the very strong venture capital and business angel environment in the UK. You can see the numbers here, more than £10 billion worth of investment in 2019, and that is stronger than any other European destination. And why is this? Well, UK consumers are early adopters. They love technology. So their lives are driven by data analytics, artificial intelligence, IoT, and all other aspects of technology. And as a consequence of this, we see the highest number of IPOs and more unicorns, so those billion-dollar companies, than any other destination in Europe. So it's a great destination for inward investors. I was going to now spend a few minutes talking about some of the key subsectors within technology, and starting with artificial intelligence, which is arguably the most exciting area in technology today. There are many reports that show how significant AI is going to be, but one of the key learning points is that the UK is a great destination for early stage AI companies. And there have been several reports which have illustrated here on the right, but the bottom line is that we have more AI startup companies than Germany and France combined. So if you are interested in artificial intelligence or you are an AI early stage company yourself, then you will find a lot of support and help, including that provided in the AI special deal that was announced in 2018. So close to £1 billion of investment across a number of areas as illustrated on the slide. And so we see many companies that have become successful. So companies like DeepMind that was acquired by Google, but other companies that are being very successful in their own right. And a lot of this is based around the clusters that we see in cities like Edinburgh and Cambridge. Another very relevant area for technology is the Internet of Things. And as this relates also to 5G, again, there are huge opportunities for companies to look at these technologies in the UK market. In particular for 5G, there is a sequence of test beds. So environments by where you can trial your technology in a number of different sectors, such as in manufacturing or in security or in rural economy. All of this is supported by a number of clear networks like the UK 5G network, which provides guidance and support for companies in this area. Very close to the Internet of Things is the area of smart cities, and the UK has many, many smart cities initiatives. There are more than 20 separate cities that are engaged with smart city programs. An example is the City Verve project in Manchester, which was a 10 million project, which involved a number of small and medium-sized businesses looking at all of the aspects of smart cities. But I think perhaps more exciting than that are the other funding opportunities that there are for companies interested in smart cities, be it around transforming cities themselves or related areas like connected and autonomous vehicles. So there is continuous ongoing funding for companies. And if you set up in the UK, you too would be able to access these funding opportunities. Of course, all of this is only a possibility if you are operating in a safe and secure environment. And we all know with the recent issues with COVID that cybersecurity is very important for everything that we do. And the UK is the largest, most accessible market in Europe. It's growing very rapidly, and you can see this from the statistics. But the government is really trying to support this area too. So we created a National Cybersecurity Centre, which is a close to £2 billion investment over a five-year period. But as a company coming in who wants to either promote and sell cybersecurity products and services or wants to partner with companies working in that space, there are many, many opportunities and mechanisms like the Cyber Exchange organization that helps you to connect. Equally, the academic landscape is very strong in cyber as well.
Now, if you are coming to the UK for the first time and you're thinking, well, where am I going to base myself? Of course, London is one destination, but in fact, there are more than 30 separate individual digital clusters across the UK. And here is just a selection of these. And it doesn't matter which area you're interested in, be it health tech or fintech or for security or media, we can advise of the best location for you. And to support that, there are more than 150 incubators and many, many accelerator programs. And why are these important? Well, accelerators drive the growth of startups to scale ups. And many of these exist in London, and here's a selection. Some of these are well-known ones you might have heard of, like Techstars, others are homegrown. But increasingly, we see these also across the whole of the UK. So in the areas that Jorge was talking about earlier, in Wales and Northern Ireland and other areas. But of course, many accelerators now are sector-specific, and so therefore support companies in areas like digital marketing or advertising or health tech or even education and fashion, as you can see here from these examples. Equally well, many, many corporate organizations are now supporting incubators and accelerators. And again, you'll be familiar with Waira, which is a very strong base in Chile, but also some of the others here from well-known tech companies like Microsoft and banks like the Royal Bank of Scotland. So lots of opportunities. Now, as you come to the UK and you begin to grow your business, if you're an R&D intensive business, then accessing funds and collaborating with universities and other companies may be important. The UK invests very strongly in these areas and has a number of different programs to support companies to access these funding opportunities. So from Innovate UK, which is the national innovation agency, you can see that there are plenty there. But in a more strategic, longer term sense, also with the Industrial Strategy Challenge Fund. And I'll come back to that in a minute. And equally well, if you want to partner with universities, there are many, many different options, including centres for doctoral training, which allow you to collaborate at low cost for a short period of time to test the relationship. This Industrial Strategy Challenge Fund I mentioned also supports technologies in a very broad range of domains. And you can see some of the examples here, but looking at the longer term, so seeing what the environment will be like with robotics and looking at how digital technologies can be applied to farming and thinking about longer, much longer term technology areas like quantum. Now, we have also a network of innovation centers called Catapults. There are 9 of these covering areas from healthcare through to manufacturing. And here are 2 that are representative examples for the digital space. And you can see the areas that they focus on. But if you're interested in smart cities, I would certainly highlight the Connected Places Catapult. Equally well, to support companies, there are growth programs. TechNation is the network supported by government that supports entrepreneurs, startups and scale-ups. They run programs at each stage of the entrepreneurial journey and increasingly sector-specific or technology-specific programs as well. As you can see here, the latest one to be added to this group was Net Zero, which is focusing on sustainability. And these programs, you have to apply to join them, but represent great opportunities to obtain mentorship, guidance, and support to get to market. And of course, as you begin to build your company in the UK, the opportunity to access the best, some of the best talent in the world presents itself in the UK. As you can see, we have some of the best universities in the world, but their strengths are not just in those hard technology skills, but also in the other things that you will need to develop your business. So in business development, marketing and sales. There are many, many programs that will support accessing talent. And some of these are very affordable, which allow you to build your team quite quickly. And of course, the ability to bring in talent from around the world. And with that, I will conclude this presentation and I'd be happy to answer questions later in the day. Thank you. Many thanks, Chris, for this excellent presentation. You gave us a very detailed overview of this sector and the networking that the Chilean companies can utilize in their landing here in the UK. Thank you so much for that. Okay. Ahora vamos a Olivia Saiboni,
quién es el Dealmaker del Global Entrepreneur Program, que es este programa tan relevante que se ha mencionado varias veces, nos va a hacer una presentación sobre lo que implica este programa. Olivia, the floor is yours. Thank you. Muchas gracias y hola a todos. Espero que me vean. I am also going to continue in English. I'll give you all the opportunity to practice your English in advance of hopefully moving to the UK. So a little bit of background on myself. I'm a deal maker on the Global Entrepreneur Program, and as you're about to see, as is typical of all deal makers, we actually wear two hats. So we are all full-time entrepreneurs, as well as working part-time with the Department of International Trade. The Department of International Trade specifically choose to work with people like us because we are here, we are entrepreneurs, we know what it's like to be an entrepreneur, and therefore help support the journey of other entrepreneurs in order to enable them to grow and scale in the UK. So on the one hand, I run an organization called C-Tribe. We connect impactful entrepreneurs with angel investors. And on the other hand, I also help entrepreneurs to move over to the UK. So a little bit about the Global Entrepreneur Program. What we do is we look to attract international entrepreneurs with innovation-rich tech companies to set up their global headquarters in the UK. And once in the UK, we help support these businesses to scale up and then to internationalize. Thus looking to create high value jobs and contributing to productivity and economic growth all around, so in your country of origin as well as from the UK. So far we've helped over 800 entrepreneurs move to the UK, creating over 5,000 high value jobs and raising over £1 billion in VC and angel investment. So there are 18 of our steelmakers. As I mentioned, we're all entrepreneurs, so we really know very well what it's like to be on that journey, and would love to support you along the way to help you grow and succeed. So we act really as mentors, as signposts as well, really to help you understand what it's like working in the UK and really help you to move across with everything that entails. So, you know, earlier it was mentioned how straightforward it is to set up a company in the UK, and that is certainly very easy, but you know, there's other aspects that need to be taken into account, so we'll help you through all of that and help connect you to the relevant networks and opportunities here in order to scale your company. Who do we look for? We look for impressive entrepreneurs, to the founding team to move across. You need to have proven success in your company, with your company in your own market. You need to be IP rich and scalable technology companies. And you need to be internationally minded, which I assume you are if you are joining this call already. So really, you know, how can we help you to scale the impact that you are looking to have in the world? And the way we support you is through mentoring with the deal makers, but you know, looking at your business plans, helping you access markets, talent, finance in the UK, and any other opportunities that would help you build your network and grow your companies. And so that's an overview of the Global Entrepreneur Program. And then, because I wear two hats, and on the other hand, I also help entrepreneurs find investment, I thought this was a good opportunity to also give you an overview, although it's actually building on a lot of what's been said already. So it's reinforcing a lot of those messages, but really helping you understand what investment looks like in the UK. So, you know, there's a whole range of types of investment. If you're coming to the UK, you are probably at that angel VC kind of stage in your company, I would imagine. From an angel perspective, it's a very big ecosystem. The UK has a lot of tax benefits to incentivize investors to invest into these high growth companies and you know, share the risk along the way. So there are a lot of benefits that
make investors very excited about investing into startups. Interestingly, actually, just this morning, we did a little analysis in the team, and we were really amazed to see that in 2020, angel investment amounts that we've seen through our organization has gone up by almost 10%. So at times of turmoil and uncertainty, actually, this can be an amazing opportunity to be an entrepreneur. And again, people were mentioning earlier, fintech, education, healthcare, clean tech, agri-tech, all of these industries have done particularly well because they've been able to prove that actually these are industries that are very much needed in our times and have an incredible opportunity to grow. I'd add also, companies that are looking at remote working and connectivity are also going to be doing very well. This is why I get to be in Chile with you and not have high carbon emissions along the way. So really, there's huge opportunities there. And as Chris was mentioning, there's actually a lot of investment. Prior to 2020, this was the case, and this has really been reinforced, the investment from the UK government into areas like clean tech and fintech, as well as increasingly health, both medical, both physical and mental, and the agri-tech space. Agri-tech I find particularly exciting at the moment, and I know Chile has a very big presence in this space, and there's incredible opportunity for collaboration and growth in this sector, which the UK government is particularly looking to grow. So just a few tips as well, if you want to pitch to investors, I guess, it's really important to emphasize the advantage that you have in having your international experience and really building on this and the opportunity for increased connectivity with 2020, which means that everyone will benefit from your experience in the UK and further abroad. I think using the pandemic as a silver lining is really important. I think the businesses that have done well are the ones that have taken this as an opportunity to grow. And with my hat specifically looking at impact, where I support is anyone who looks to align profit and purpose. And the sectors I mentioned actually have an incredible opportunity to make a really big difference socially and environmentally, as well as continue to have financial success. So one thing I would advise is when you're speaking to investors, it's really important to make sure that you are aligned in your values as well as making it an exciting financial opportunity. And I'd say sometimes it's tempting to speak to investors and try and just please them and just say whatever it is that they need to, that they would like to hear. But in the end, that doesn't pay off. You really are getting into a marriage with investors and you want to go in there in the long term on the journey with them. So do take the time to really be focused on what your values are, what your long-term goals are, and make sure that you stand strong with those and your investors, the investors that are right for you will come along on that journey with you. So it will pay off in the long term. And I would also just advise quite simply being short and succinct and assuming that investors know nothing about your industry and talking to them as if it were, the general everyday customer so that you can help them understand more easily and quickly. So those are my top tips and I will hand it over back to the floor. Thanks very much. Thank you very much, Olivia, for your presentation. I think this program is a very important one and Chilean companies should learn more about it. I hope during the Q&A they're gonna have time to ask you more questions, because it's a very interesting program, not only because of the support they bring you, but also because it's a very nice way to land here in the UK. And thank you for those tips, are very important information for us. Ahora le quiero dar la palabra a Rebecca Quick, que ella va a contarnos un poco los cómo hacer el negocio acá en el Reino Unido y qué cosas deberíamos y no deberíamos hacer. Rebeca tiene bastante experiencia en Chile. Ella vivió en Chile un tiempo y ahora está ejerciendo como abogado acá en el Reino Unido. Rebeca, por favor, la palabra es tuya.
Hola a todos y buenas tardes de UK, buenos días de Chile, espero, imagino. Bueno, espérame dos minutos. Puedo share my screen. Espero que todos puedan ver mi, mi pantalla. Bueno, ahora pueden ver una línea. Voy a intentar hablar en español para empezar porque, como decía, Ignacio, viví en Chile unos años y trabajé muy cerca con Jorge y yo tengo mucha pasión para América del Sur y bueno, cuando puedo tener la posibilidad de practicar, intento hacerlo, pero por favor un poco de paciencia. Bueno, esta línea espero que pueden ver, es un snapshot de la jornada o de la journey para todas las empresas con que yo trabajo. Yo soy abogada y trabajo en un bufete. Aquí tenemos oficinas en Londres, Oxford, Cambridge, tanto en Nueva York, Singapur y a lo mejor después de Brexit algún sitio en Europa también. ¿Y qué hago yo? Es yo apoyo a las empresas, tanto emprendedores tecnológicas y internacionales, en todos sus asuntos comerciales. Esa línea da un poco de un snapshot y hay unas cosas aquí que yo quiero ofrecer unos tips, tips legales y cosas en que pueden pensar al principio en tu globalización. Bueno, cuando empecé en UK, hay varios modelos que pueden usar, tipos de compañías, tipos de modelos, tipos de structures que pueden usar para obtener la manera más eficaz para tu compañía. El modelo que yo veo lo más es una compañía tipo sociedad limitada por acciones, pero hay muchos modelos. Es un país muy flexible y pueden pensar en maneras distintas a trabajar y en términos como disruptivas. The second point. Hablando de tu base, de los fundamentales de tu compañía, de tu empresa, tienes que pensar en ¿qué es mi producto? ¿Qué es mi servicio que ofrezco? ¿Cómo puedo contratar eso? ¿Cómo puedo exploit ese producto? Y piensan en tus contratos comerciales y que contienen los términos, terms and conditions muy importantes y básicos para que ustedes saben que tu producto es pertenece a ustedes, que es tu producto y que no que pueden recibir el dinero propio que es tuyo. También otra parte de eso y habló un poquito de eso Olivia, es quiénes son tus inversionistas. ¿Van a obtener acciones? ¿Van a tener control o no? ¿Tiene un acuerdo con ellos? A lo mejor van a tener algún acuerdo que dice todos los términos del control, de quién hace como gerente día a día y todo eso. Eso es súper importante para pensar al principio cuando están hablando con inversionistas. Y es importante también no perder tu cultura, tu purpose, como decía Olivia. En el tercer punto, piensa en tus empleos. Si van a llegar aquí en UK, ¿van a hacerlo con empleos en el mercado o empleos en Chile que son como tipo remote? Piensen en eso. También piensen en cómo van a ofrecer incentivos a esos. Hay maneras y esquemas muy ventajosos. Advantageous, que es en términos de impuesto para ofrecer incentivos a tus empleos. En cuarto punto, ¿cómo escalar? Piensan en cómo van a hacer eso. Eso puede ser a lo mejor
no para ese momento, ese año, puede ser como 2, 3, 4 años en línea, pero piensan ahora en eso, van a adquirir empresas locales o van a concentrar específicamente en crecimiento orgánico. Eso es importante en tener un plan y un plan bueno y también un plan flexible. Para el 5, proteger tu producto. Siempre tiene que protegerlo. Si hay propiedad intelectual, hablan con alguien que conoce cómo ofrecer patentes si es aplicable. O cómo registrar tu propiedad intelectual. Es súper importante. No tiene que ser como las 5 cosas que haces. Tiene que pensar en eso. Y también si hay maneras de usar tu propiedad intelectual para obtener dinero para eso. Y el UK también tiene muchos acuerdos beneficios con la Unión Europea todavía en temas de patentes y propiedad intelectual. Número 6. No olvides en tu propia casa, en tu propia casa. Piensa en cómo vas a protegerte también, your personal wealth. Y eso es importante. Es algo al lado, pero es importante no perder eso. Y finalmente, y eso yo trabajo mucho con mis clientes, es la salida. A lo mejor la salida para ustedes puede ser estamos hablando de 10, 15, 20 años, o puede ser que están buscando una salida mucho más rápido, mucho más en el futuro próximo, short-term exits. Pero piensen en cómo hacer eso lo máximo para obtener lo máximo posible para ustedes, para obtener lo que quieren. Y hablan con profesionales. Eso es lo más importante. No tiene que ser mío ni de alguien de esa presentación, pero habla con alguien que puede ofrecer ayuda y apoyo, porque eso es lo más importante en toda la jornada, the journey de tu compañía. Y bueno, espero que todo eso sea claro y gracias por el tiempo y la invitación, Ignacio y Jorge y Ambassadors. Muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Es muy útil. Siempre a nosotros nos están pidiendo consejos de abogados, etcétera. Así que son puntos muy relevantes para tener en cuenta y estoy seguro que hay mucho interés en seguir profundizando en esto. Ahora quiero presentar a Milo Skin, que es un... él tiene consultora sobre empresas latinoamericanas que se ponen acá en el Reino Unido. También ha tenido experiencia en Chile y nos va a contar sobre su negocio. Milo, the floor is yours. Muchas gracias. Un momento. Bueno, muchas gracias, Ignacio. ¿Puedes ver la presentación? ¿Está bien en la pantalla? Yo ahora no la puedo ver, recién la veía. Ah, bueno, un momento. Bueno, casi. Bueno, estamos. ¿Todo está bien ahora? Ahora estamos viendo a ti. Bueno. Y ahí está la presentación. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, qué bien estar aquí con ustedes y muchas gracias por Chile y DIT por invitarme. Hace 9 años vivía en Santiago, en Chile. Es un país muy, muy cerca a la corazón. Bueno, yo voy a seguir en inglés. Porque hablamos del Reino Unido. Great to be here. What I thought we'd do is
go a little bit through this. And the first thing I thought I'd say is that I think you're absolutely in the right place, that I think the UK is a fantastic place to do business. The opportunities here, not just within the UK, but exporting as well, I think it's absolutely fantastic. And of course, UK and Chile have such a strong relationship going back many years. I'm going to start out with this quote by Richard Branson, that I think there are some things that are common no matter where you are in the world. And I think entrepreneurship, from what I've seen from my experience, is very much a lifestyle. From founders that I've worked with, that I've helped coach in the UK, coming to the UK, I think it's something that's so important to understand. What I'm going to go through now is I spoke to a number of entrepreneurs in the UK to ask them what their top tips were. So I'm going to flash up a slide, and it's quite a busy slide, but I'll give you sort of 30 seconds or so just to have a look through it. And it's really their top tips about being a UK entrepreneur. So from this, and having worked with various other founders, there's three key themes that I think come through here. Number one is mindset, number two is people, and then number three is having someone to speak to. So just having a little think about mindset, there is an organization in London called the National Science Foundation, and they reckon that on average, the average human has between 20,000 and 60,000 thoughts a day. They also reckon that 80% or 80% are negative thoughts, and that 95% of all those thoughts are repetitive thoughts. Now, what they've discovered is that they aren't, these thoughts, these negative thoughts that we have, aren't very helpful to us. They limit us in what we're doing. And also, it means we're spending time thinking about those things when actually we could be thinking about other things. So I think speaking to a number of entrepreneurs, their mindset and consciously coming up with positive thoughts, I think is something that they've found particularly helpful. Within the mindset, again, is passion. I think something that is so important, and having spoken to a number of other people about this, the passion for what you do, the passion for your business, living it, breathing it, working because you want to, not necessarily because you have to, is such an important part. Another key sort of theme within that mindset is the whole notion around failure, being prepared to fail, but viewing it as a learning opportunity. Things are always going to happen, as entrepreneurs, you know as well, that things happen that we don't necessarily want to, but it's how you cope with that, how you, what you can learn from it, and how you can grow from that. Then thinking about the people, networks, partners, and employees. I think networks is unbelievably important, and every single person I've spoken to and I've worked with has identified this as a key thing. And I know Chris and a couple of the others mentioned some other networks, but I think the UK has some fantastic networks that can set you up, particularly if you're coming to a new country looking to start or grow your business. That network side of things is absolutely with that. It only takes one person to have a chat with one person to start an entire avenue of a network up. So I think it's something that, you know, was very much at the forefront of people's minds that I spoke to. Partners, again, a key theme. Again and again, it comes up that starting your business or growing your business, having a partner, having a business partner is the key thing. And, you know, a number of people I've spoken to who've been founders on their own without co-founders have said they found it very, very tough. And the co-founders I've spoken to have said it has made such a huge difference. Then thinking about the employees. And of course, the employees are the life and blood of almost every organization there is. And a lot of entrepreneurs I've worked with, their biggest headache has actually been getting the right employees and keeping the right employees. And again, I know Rebecca mentioned about employee benefits, but I think also understanding
who you're hiring, what their values are, if they have a shared vision, is something that can help tremendously. The third one, third point here, having a confidant, mentor, coach, having someone to speak to, I think is so important that on a human level, we all need someone to speak to air our problems. Yes, we might have co-founders, but having someone separate outside the organization to talk through various problems, to challenge you, to be non-judgmental, I think is such an important thing. And there's been study after study about how we do, as human beings, we need people to speak to. We need to offload, and we need to talk things through. So I'm going to end with this quote by Nelson Mandela. And I think, you know, it really encapsulates what entrepreneurship is. And sort of backing this up is there's a book by someone called Martin Seligman, who's written a book called Learned Optimism. And it's all about the benefits of seeing the positives out of situations. And I think it's such an important thing to go about. And certainly the work I've done with entrepreneurs growing their businesses is seeing opportunities and seeing seeing opportunities as learning, even if they're failures along the way. Thank you. Muchas gracias, Milo, por la presentación. Estos 13 pilares para poder iniciar cualquier emprendimiento creo que son muy útiles. Estoy totalmente de acuerdo que en todo lo que tiene que ver con networking es fundamental y los socios. Y desde ese punto de vista, el Reino Unido provee una oportunidad espléndida. Muchas gracias por la presentación. Ahora los quiero dejar nuevamente con Jorge Loyola, que nos va a entregar un poco más del mapping del aterrizaje acá en el Reino Unido y va a profundizar un poco más en los temas que ya nos había comentado. Jorge, la palabra es tuya. Buenísimo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Jorge. Genial. Sí, la vemos. Genial, muchas gracias. Nada, al principio de esta serie de presentaciones, les di tres mensajes, ¿no? El primero era que piensen a UK como su plataforma para llegar a otros, para llegar a otros mercados. En segundo, que nosotros como el Departamento de Comercio Internacional los vamos a ayudar a esto. Y en tercero, que tenemos propuestas customizadas para hacer eso. Puedo decir muchas cosas, pero finalmente vamos a lo concreto, ¿no? Nosotros tenemos ahora, lanzamos la semana pasada, y me acompaña acá nuestros amigos de Guaira, Sebastián González, una iniciativa con ellos que se llama Scale Up to UK, que finalmente lo que busca es poder hacer un mapeo de las startups del Cono Sur, y para eso nos aliamos con nuestros colegas de la Embajada de Argentina y Uruguay, con Carolina Fernández y con Estefanía Rubiñac, para poder hacer esto. Y la idea es lo siguiente. Primero, queremos invitar a ustedes a que apliquen a este programa. Vamos a seleccionar de las aplicaciones que nos lleguen las 50 mejores. Dentro de los requisitos es que finalmente miren a Reino Unido como una plataforma para que puedan abrir sus negocios, pero también que tengan ya, o que estén en la etapa ya de scale up. Luego de estas 50, vamos a lanzar un lookbook disponible para todo el ecosistema, para que finalmente todos sepan cuáles son estas startups y el potencial que tienen. Pero no nos vamos a quedar ahí solamente. Vamos a seleccionar después de eso a las 10 mejores startups y scale-up de la región, perdón, de estos tres países, para que pitchen. Y ahora le voy a dar la palabra a Seba González para que continúe con las siguientes etapas del programa. Seba. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Bueno, gracias también por la oportunidad de contarles el programa que estamos desarrollando junto a la embajada. Como dijo Jorge, nosotros estamos desarrollando esta y otras iniciativas para potenciar, ¿cierto?, principalmente el grupo de empresas que nosotros vemos que tienen potencial de ir escalando a otros mercados.
como Guaira, somos una organización con presencia global y en Europa particularmente tenemos presencia en el Reino Unido, en Londres, también en Madrid, Barcelona y en Alemania. Y por lo tanto, el intercambio que puedan hacer empresas, ¿cierto?, desde Latinoamérica hacia estos mercados mucho más sofisticados y con ecosistemas mucho más desarrollados, es clave también para potenciar el emprendimiento, no solo en Chile, sino que también en el Cono Sur, que es un poco el objetivo de este proyecto. Como decía Jorge, vamos a hacer una selección, ¿cierto?, de estas 50 y posteriormente vamos a seleccionar 10 de esas que participen en un pitch round en el primer trimestre del próximo año, y van a presentar esas a una especie de comité compuesto obviamente por personas de Guaira, de la embajada y también algunas personas del ecosistema en UK, y la idea es después de ese proceso analizar un poco cuáles son las dos empresas que tienen mayor fit con el mercado británico y organizarles a ellos un proceso de soft landing en Inglaterra durante el próximo año, el primer semestre del próximo año. Un poco, como les decía, el objetivo de este programa es fomentar la creación de nuevos lazos o fortalecer los lazos ya existentes, ¿cierto?, entre estos dos mercados. Y para nosotros como Guaira también es relevante la relación, ¿cierto?, con la embajada, porque es un player importante en el fomento del emprendimiento. Así que no solo esto está abierto, ¿cierto?, a emprendedores desde el punto de vista de que puedan participar aplicando, sino que también a otras organizaciones, ¿cierto?, del ecosistema que quieran sumarse a esta iniciativa, colaborar de alguna manera, es una invitación abierta y creo que esta es la primera de muchas instancias de colaboración que vamos a estar creando en conjunto. Gracias, Jorge. Gracias, Seba. Buenísimo, entonces los dejamos invitados para que apliquen. Las aplicaciones van a estar abiertas hasta el primero de diciembre y nada, lo esperamos en Reino Unido. Gracias, Ignacio. No, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy interesante, así que yo supongo que van a tener hartos candidatos donde elegir. Cualquier ayuda, por favor, avísenos. Yo ahora quiero ir a la última parte de este foro, de este taller, digamos, que es una mesa redonda donde tenemos a cuatro muy interesantes invitados, que es Emiliano Pinto, de Desmerovich de Genesis Venture, Jonathan Enrique de Hydra Research y Gabriela Vera de Veise. Yo imagino que están todos acá, no los puedo ver, pero imagino que están todos aquí de alguna forma conectados, así que me están escuchando. Yo quisiera partir pidiéndole, tenemos alrededor de 15 minutos para conversar, partir pidiéndole a cada uno que pudiera contarnos en, yo qué sé, un minuto máximo, ¿qué están haciendo en el Reino Unido? Y después seguimos con otras preguntas. No sé si Gabriela quisiera empezar. No está Gabriela. Gabriela no está. Andrés, ¿quieres que empieza a contar? Parto yo si quieres. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y a todos, y a Jorge, bueno, y a todo el equipo. Yo soy Managing Partner de Genesis Ventures. Genesis Ventures es un fondo de Venture Capital. Y tomamos la decisión con la ayuda de ProChile, Ignacio, y del DIT en su momento de ir a escalar nuestra gestora de fondos a UK. ¿Eso en qué se tradujo? Básicamente en que nosotros hoy día tenemos una filial allá, que Rebeca nos ayudó a hacerla, así que también doy el dato de eso. Y hoy día armamos ya hace un par de meses el primer fondo de Venture Capital chileno y UK, o sea, con financiamiento o financista o LP, inversionistas tanto de Chile como de UK. Y eso yo creo que es un hito súper relevante porque lo que uno busca aquí es cross-border investment y la mejor opción es hacer un fondo conjunto. Así que estamos muy felices con eso y comparto todo lo que ustedes han dicho. O sea, claramente UK, el DIT y ProChile son súper buenos partners, hacen la vida muy fácil. Más de eso, partamos con esta mujer y ahí te vamos a preguntar más, te vamos a sacar el jugo. Jonathan, no sé si nos quieres contar, presentarte y contarnos ahí en un minuto qué estás haciendo, cuál es tu proyecto acá en el Reino Unido. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, y un saludo a todos los que están presentes.
Nosotros somos un emprendimiento en biotecnología, en el cual nos basamos, trabajamos con bacterias y algunos virus, ya que están de moda, ya, pero le damos un uso comercial desde el punto de vista de la minería y construcción de camino. Y tomamos la decisión hace unos cuantos meses, básicamente para poder internacionalizar nuestro proyecto al Reino Unido. Nosotros ya construimos la empresa ya, desde el punto de vista legal, y estamos en este momento generando toda la protección intelectual que corresponde a todo nuestro desarrollo de productos, que para no tener problemas ni inconvenientes. Así que ahora estamos buscando, de hecho, a gente que pueda construir todo el desarrollo del mercado y construir un laboratorio, que ese es nuestro fin principal. Exacto. Emiliano, no sé si está ahí. Sí, estoy por acá. Hola, Ignacio. Perfecto, Emiliano, si quieres nos cuenta así súper breve en qué está en el Reino Unido. Bueno, CircoDX es una empresa, nosotros nacimos el año pasado acá en Inglaterra, ya llevamos más de un año acá con un equipo actual de 4 personas, 2 chilenos, un mexicano y un inglés, y otras 2 personas en Chile. Esta es la filial acá en Inglaterra. Básicamente es una startup que acelera procesos en proyectos de construcción a través de una tecnología que patentamos el año pasado y que involucra BIM, IoT, Computer Vision y Termografía Infrarroja, básicamente. Y automatizamos labores críticas de la obra para permitirle a las constructoras terminar antes y reducir costos, básicamente. Así que, bueno, ahí les contaremos algunas cosas más. Perfecto, perfecto. No sé si Gabriela estás por ahí. ¿Me escuchas, Ignacio? Perfecto, ahí te escuchamos perfecto. Si quieres nos cuenta ahí en un minuto en qué está en el Reino Unido. ¿Cómo está ahí, Gabriela? Desde Puerto Montt, ¿no? Desde Puerto Montt, sí. Yo soy CFO de BIC, que es Veterinary Histopathology Center. Somos un centro de histopatología veterinaria que prestamos servicios a la industria veterinaria, principalmente a la industria acuícola. Como ustedes no sé si saben, yo creo que sí, que UK es el tercer mayor productor del mundo de salmón. Así que por eso queremos entrar a UK para abordar ese mercado, y también estamos muy cerca ahí de Noruega. Entonces es una plataforma para nosotros para poder prestar los servicios en toda Europa. Perfecto, excelente. Yo les quiero preguntar ahí a los 4 también, un poco lo obvio, ¿por qué el Reino Unido? Y quizás si es que me quieren decir, si tiene que ser Londres en el Reino Unido, si para ustedes fue necesario que fuera Londres, yo sé que para el caso de BIC quizás están buscando otra, o están buscando algún otro lugar, porque a veces nos ponemos demasiado London-céntricos y hay oportunidad en otros lugares, como hemos visto. Gabriela, si quieres partes tú. Sí, bueno, nosotros ahora tenemos la oficina donde está el contador, que es de esta empresa que se llama EBS, que nos prestó, que nos creó la empresa y nos va a hacer la contabilidad y nos va a dar todo el soporte. Pero sí estamos viendo en el futuro de ver instalarnos en un lugar donde tengamos incentivos de otro tipo, por ejemplo, para contratar gente. Creo que hay algunos incentivos cerca de Escocia, ahí en lugares que no son tan ciudades grandes, pero uno tiene que estar donde están los clientes, entonces hay que evaluar varias cosas. Perfecto. André, en tu caso, ¿usted no está necesariamente en Londres? Mira, en nuestro caso, te diría, a ver, aquí yo lo veo por 2 fases. O sea, hoy día, en términos de startups, te diría que Cambridge, Londres, Edimburgo son los 3 puntos más fuertes. En tema de financiamiento, o sea, de ir a buscar inversionistas o fondos de venture capital, Londres sigue siendo por lejos el rey. Entonces, si es que uno quiere radicarse allá y tema de servicio, se puede ir a ciudades más chicas y más lejos de Londres, que tiene un costo mucho más bajo. Pero si tu rol es ir a estar cerca de la industria de Venture Capital, Londres, no sé cuánto es el número exacto, pero me tinca que debe ser un 90% más de los fondos están todos ahí. Así que esa es la ciudad donde estar. Esa es la realidad. Perfecto. Yo no tengo ni caso. Mira, nosotros estamos ubicados en Warwick, cercano a Birmingham, que
Y lo identificamos básicamente porque nos interesaba conectarnos con el ecosistema de la energía y de la minería. Esto más o menos está ubicado, como lo explicó Jorge Loyola, en la macrozona sur, donde nuestro interés es vincularlo con el ecosistema. Creo que la cooperación ayuda mucho para la internalización de un proyecto. Entonces, por eso es muy importante el DIT y ProChile en esto. Perfecto. Emiliano, ¿y ustedes dónde están? Emiliano, estás con el micrófono cerrado. Sí. ¿Aló? Ahí sí, perdón. Ahí sí. Sí, lo que les comentaba, nosotros estamos en Manchester y al final, más que querer estar en Londres, lo que hay que mirar es conectividad. Manchester está a 2 horas en tren. Lo bueno de UK, otra de las ventajas es que está muy bien conectado. Por tren tú llegas en 2 o 3 horas, en 3 horas estás en Escocia, en Manchester, y en 2 horas estás en Londres. Y tiene costos muchísimo más bajos que Londres. Entonces, para partir el año pasado, para arrendar la oficina, qué sé yo, obviamente, y nosotros fabricamos hardware también acá, entonces necesitábamos un espacio más grande y el costo de Manchester es posiblemente un tercio a lo que estaríamos pagando en Londres. Y tiene conexión por aeropuerto a toda Europa y gran parte de Estados Unidos también. Perfecto, perfecto. Oye, tengo varias preguntas, pero como si el tiempo corre súper rápido, quisiera preguntarles un poco barreras, ¿qué experiencias le dirían ustedes a personas que están mirando, a los varios empresarios que están mirando y que están diciendo, bueno, me internacionalizo o no, me internacionalizo en el Reino Unido o no? ¿Qué cosas tienen que tener ahí, ojo, que se complican? O que uno podría pensar, pucha, esto yo pensé que era mucho más fácil y la verdad que hay que tener ojo con esto. Algo han dicho los expositores, pero conocerlo de ustedes es mucho más relevante. Por favor, el que quiera empezar o si... Bueno, yo ahí quizás puedo comentar. A ver, yo creo que las principales barreras o restricciones que uno se puede tomar probablemente son similares a las que uno puede tener en otro lugar. Uno necesita dinero, recursos, no es barato obviamente partir una filial fuera de Chile. De ahí hay cosas prácticas en Inglaterra que tienen que ver, primero, antes que crear tu empresa, te exigen, tienes que crear tu cuenta de banco. Lo que es muy importante para startups como nosotros es que podamos sacar, que nosotros lo hicimos el año pasado, la licencia de sponsorship, por lo tanto pudimos traer parte del equipo chileno a UK y ahí fue muy importante la DIT. En ese proceso. Así que al final yo creo que en temas de barrera no son muchas. En general los procesos tienden a ser bastante expeditos. Sí se requiere una buena asesoría y un buen acompañamiento en los primeros meses, principalmente de parte de IT, según nuestra experiencia, digamos. Perfecto. No sé, la experiencia de los otros, problemas que uno podría imaginar que no habían, pero que se encontraron. No, ahí, si quiere Ignacio, como sugerencia nomás, que antes de irse tiene que haber un plan de pre-soft landing. Yo creo que es súper relevante. O sea, UK en general, Londres en particular, son ciudades grandes que corre mucha gente. Hay mucha gente de todas partes del mundo. Entonces hay que involucrarse en esa industria. Entonces creo que no es de irse un viernes y llegar un día lunes, y porque hay 2, 3, 4 meses de adaptarse o más. Piensen, y hay un poco nuestro ejemplo, nosotros nos demoramos 2 años con muchos viajes entre ida y vuelta, y ahí tú lo sabes perfectamente, Ignacio, para cerrar nuestro proyecto, nuestro fondo inglés y Chile. Entonces no es fácil porque es como Silicon Valley. Londres es uno de los hubs más relevantes del mundo, entonces hay mucha competencia y dado eso hay que hacer ese soft landing antes para llegar ya con una red de apoyo relevante. Perfecto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Gabriela, Jonathan, ¿alguna experiencia que podrían comentar? Como decir, pucha, esto no era como me imaginaba. O sea, es súper fácil crear empresa en UK, crear empresa, sacar cuenta, crear la marca, todo eso son procesos fáciles comparados con otros lugares. Pero lo más difícil es generar que el negocio empiece a funcionar ahí. Eso es como lo más difícil. Y
En eso yo les recomiendo que pongan todo su esfuerzo en generar o crear que el negocio empiece a funcionar solo. Eso es lo más difícil. Ya cuando empieza a funcionar, es fácil crecer. Generar que empiece a funcionar, eso es lo difícil. Perfecto. Sí, de todas maneras, yo comparto con Gabriela que el tema administrativo de la creación de empresa es bastante fácil, por lo menos para nosotros. Nosotros lo creamos desde Chile incluso. Hay empresas de servicio que te asesoran, te crean la cuenta y todo eso. Y yo creo que la gran barrera es lo que hablaba Jorge Ryan al principio, es saber leer el mercado. Uno tiene la visión de que en Chile uno tiende a asimilar o a copiar las cosas que suceden en Chile y cree que en el Reino Unido puede suceder lo mismo. Y cambian las necesidades. Por lo tanto, uno tiene que tener un poco la habilidad de adaptar su propuesta de valor para estos nuevos clientes. Oye, muchas gracias. El Reino Unido, está enfrentando obviamente el COVID como todo el mundo, que ha sido re complicado, y eso pasa en todas partes. Estudiando donde estudiar le hubiera tocado. Pero además está enfrentando cambios en sus relaciones con la Unión Europea, está buscando nuevos mercados, está internacionalizándose de una forma distinta, digamos. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ajustan eso con los planes de sus empresas? Bueno, en el caso nuestro, Cisco DX, es un tema sensible aún. De hecho, pocos aún saben los detalles, aún no están claros muchos detalles de eso, lo vamos a ver el próximo mes. De hecho, nuestros asesores, que también son IBS, la empresa de contabilidad, aún en punto importante hay cierta claridad, pero falta poco para que esté claro. Yo creo que en general empresas que sean puramente software no se debiesen ver muy impactadas. Otra ventaja que tiene UK es que el tema de facturación es muy sencillo, ¿no? Acá, a diferencia de Chile, que hay que pasar por el servicio de impuestos internos, acá no es necesario, funciona de otra manera. Entonces, en general, el tema de facturación fuera de UK no va a impactar. En nuestro caso, que también tenemos una parte de hardware, temas de exportación o exportación temporal eventualmente sí podría afectar. Entonces hay que ver qué pasa. Esperamos que si afecte sea poco, digamos, sea reducido. Bueno, son cosas que vamos viendo de aquí a finales de año, digamos. Perfecto, perfecto. No sé si el resto también quiere comentar esta pregunta o le puedo hacer otra también. Sí, yo tengo una experiencia con eso. A nosotros nos sucedió que cuando comenzamos la protección intelectual, estaba recién el Reino Unido en este proceso del Brexit. Y al final nos terminó impactando, porque al final todos estos temas tienen tratados de cooperación de protección intelectual que se llama PCT, que al final, cuando surgió esta salida, tuvimos que hacer nuevamente una adaptación de la patente e ir específicamente al Reino Unido para hacer la bajada nacional. Lo que fue mucho más fácil en Europa, porque la oficina de patente actúa como un árbol de Pascua, entonces uno lo pone arriba y por caída termina llegando al resto. Entonces eso fue como lo único inconveniente hasta el momento, y esperemos que no suceda más que eso. Perfecto. ¿Cómo ven la ayuda de, ya lo han mencionado, la ayuda del DIT, de ProChile, de estos organismos gubernamentales que apoyan a la empresa? ¿Cómo lo han visto y cómo creen que los podríamos ayudar incluso más? Si quieres parto yo, Ignacio. No, para mí, bueno, yo se lo he dicho de forma privada, pública, todo lo que nosotros hemos hecho entre Chile y UK, mucho de eso es gracias a ProChile y al DIT. O sea, realmente sin ellos, sin ustedes, no se hubiera podido hacer. ¿Qué podría hacerse mejor o continuar? Yo creo que entre más giras, o sea, entre más gente vaya a UK y vea ese ecosistema y más ingleses o de UK vengan a Chile, va a haber mucho más transacciones, ya sea startups que se vayan o inversionistas o fondos. Entonces hay que estar, y eso, así como hay giras para startups o hay programas para startups, por el lado nuestro, te digo yo, sería ideal hacer giras también de fondos, para que ellos vean lo que estamos haciendo y nosotros ver lo que ellos están haciendo. Así salen los negocios, o así han salido, por lo menos. Perfecto. Sí.
En ese sentido yo comparto con Andrés, de hecho, bueno, lo hemos comentado con Ignacio en alguna que otra reunión ahí en la embajada contigo, Ignacio, que es fundamental el apoyo ProChile DIT, sobre todo en la etapa inicial es fundamental, y de ahí quizás lo que uno podría pensar de aquí a un mediano plazo en el futuro, ProChile podría ser un ente de networking interesante ahí, sobre todo para las startups que, como digo, puedan estar partiendo. Yo creo que es clave para los que estén pensando en venirse, que ojalá no se vengan, aunque tengan los recursos, no se vengan tan con un producto tan a nivel de ideas, sino más bien más desarrollado, ojalá con clientes, al menos a nivel de prototipo que puedan testear acá para partir. Y en ese sentido, ProChile puede ser un ente importante. Perfecto, perfecto. Entonces, Jonathan y Gabriela. Sí, bueno, es fundamental el apoyo que tiene ProChile, que el DIT, en el momento de la creación de operaciones en Yuka. Y si bien existe información en Google, en Internet, uno necesita que alguien que te recomiende hacer ciertas cosas, que te recomiende trabajar con ciertas empresas, asesores, ese tipo de cosas. Necesitas que alguien te oriente un poco de cómo lograr un camino exitoso sin equivocarse. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, yo creo que cuando uno toma la decisión de internacionalizar su proyecto, al principio desconoce muchas cosas. Y eso al final se traduce en un riesgo que como un emprendedor tiene que tener la capacidad de administrarlo. Entonces, ProChile al final con el DIT te terminan acompañando de tal manera que al final uno termina creando o identificando, perdón, todos los sectores, por lo menos nosotros identificamos los sectores más convenientes para nosotros, dónde están los potenciales clientes, dónde ubicarnos incluso. Este tema de Londres que es muy caro, como lo comentaba Andrés, entonces, ¿no? Tal vez nos recomendamos, sabéis que un poco más allá, un poco más acá, y al final esta compañía que hace el ProChile con el DIT es clave en eso, porque al final los recursos son escasos y uno tiene que tener la capacidad de administrar todo eso. Perfecto, qué bueno escucharlo, y todas las la crítica también son bienvenidas para saber cómo podemos mejorar. Estamos ya en tiempo, no sé si quieren decir un mensaje final, algo, y si es que no, yo les quiero agradecer de verdad toda la paciencia y el apoyo, y sobre todo seguir acompañándolo en lo que necesiten. No sé si quieren una última palabra o... No, yo al menos dar las gracias por la invitación, y ahí quizás como último mensaje, y como todos han dicho, nosotros lo hemos vivido de primera fuente, UK es un excelente mercado, oportunidad para poder, sobre todo el negocio relacionado con tecnología. Así que en ese sentido, ojalá que se atrevan muchos a venir a Inglaterra, además que es un buen puente, y esperemos poder Brexit que así lo siga siendo a toda Europa, digamos. Perfecto. Bueno, entonces yo le agradezco de verdad, y ahora estamos en periodo de preguntas y respuestas para las presentaciones que han habido. ¿Hacemos las preguntas ahora o las mandamos, o más bien incentivamos a que nos hagan preguntas por email? ¿Cómo lo vemos? Sí, Ignacio, hay un par de preguntas en el chat. Son dos, así que yo creo que sería ideal contestarlas de inmediato. Hubo un poco de ruido. Ignacio, lo que te decía es que hay un par de preguntas en el chat que sería ideal contestarlas de inmediato. Si quieres, te las leo. Sí. Yo creo que la primera puede ser muy buena, por ejemplo, para Jorge. No sé si está Jorge, esta que estoy leyendo aquí, la de la Health Company en Chile. La de Paula Maulén. ¿De qué forma se asesoraron para el soft landing en UK? Can you recommend taking the first step of internationalization in the UK? How develop... no sé si la estáis viendo. No, si me la puedes leer sería fantástico.
Paula Maulén. Yeah, hello, thank you for the opportunity. I'm working in the health company in Chile, and now we're developing a AI chatbot with focus in mental health. Actually, we're studying the possibility of internationalize our product. We're interested in LATAM, Miami, and UK. Do you recommend taking the first step of internationalization, in UK? How developed is the industry of AI in mental health in the UK? Do we have a real opportunity to grow and take funding? Perfecto. Mira, específicamente, do you recommend taking the first step? Eso, for sure, UK es muy poderoso en AI y parte de la presentación de Chris Moore estuvo reflejado a eso. Hay bastantes centros que desarrollan AI y no solamente en Londres de nuevo, sino que en distintas partes. Particularmente un ejemplo, el NHS, que es como el Ministerio de Salud británico, tiene programas que trabajan con distintos tipos de empresas para llevar innovación. Entonces, de nuevo, y volviendo un poco a los mensajes de mi presentación, agendemos una llamada, entendamos más en profundidad, y lo que podemos hacer es perfectamente responder esa pregunta con un importante que te ayude a tomar la decisión correcta. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge. Acá hay otra pregunta para los emprendedores que nos acaban de comentar. ¿De qué forma se asesoraron para el soft landing en el Reino Unido? Un poco lo contestaron, pero no sé si quieren profundizar un poco ahí. Bueno, nosotros partimos estando ya acá en UK hace un par de años antes de partir la empresa, así que, pero aún así fue muy necesaria ahí la conexión con la DIT, con Jorge y con su equipo. Así que la manera de preparar en aspectos legales, en aspectos contables, son bastante de la mano con la DIT, digamos. Y en ese sentido se acelera bastante el proceso también. Así que esa es la manera. Perfecto, perfecto, gracias. Claro, ahí el DIT, o sea, el DIT, importantísimo. Obviamente acá la oficina de ProChile también estamos muy coordinados con ellos. Pero probablemente la primera, sobre todo si están en Chile, yo creo que es una muy buena opción golpear la puerta del DIT. Disculpen, no sé si hay otra pregunta. Hola a todos, los invito a postular. No, tampoco. Acá hay una pregunta de Cristian Pinochet. ¿Hay un mínimo de inversión para poder crear un startup en the UK? Puedo responder esa. No hay un mínimo para constituir una empresa ahí. En términos generales, no soy un abogado tributario británico ni nada de eso, pero tú puedes montar una empresa en Reino Unido. Montar una empresa en Reino Unido te cuesta alrededor de 12 pounds. Partamos por eso, esa es la base. Lo puedes hacer por internet y te demora uno o dos días en hacerlo. Ahora, la cantidad de dinero que metas en esa empresa está dividida finalmente dependiendo de lo que tú quieras. Es decir, una share, una acción puede valer un pound. Ahí finalmente las decisiones de la empresa misma. Perfecto, perfecto. Pero en el fondo no hay un mínimo, eso es lo que está diciendo. Sí, perfecto. Leslie Olave pregunta, ¿hay algún chat para quedar conectados después de la reunión? De esa manera creamos una red de contactos que tienen intereses afines. Chichi, no sé si vamos a tener eso o no. ¿No? No está contemplado un chat para quedar conectados, pero podemos hacerlo, ¿por qué no? Así que, de todas maneras, yo les voy a enviar las memorias del evento con todos los mails para conectarnos. Por supuesto, siempre pueden escribir a innovacion@prochile.gov.cl y nosotros podemos conectar con todos los actores que han sido parte de nuestros paneles. Así que en ese sentido, en las memorias va a estar toda la información. Perfecto, perfecto. Después Claudia de la Cuadra, quien aprovecho de saludar, le pregunta a Jorge, ¿en qué sectores o áreas productivas específicas se visualiza mayor interés por parte de la industria o del mercado en UK para que empresas extranjeras se instalen o desarrollen proyectos con un partner local? Wow. Mira, de nuevo, es re amplia la pregunta, pero te voy a responder con un caso en específico, ¿ok? Una empresa con la cual estamos trabajando. En Chile hemos trabajado con las aplicaciones del cobre por más de 10 años. Y ahora COVID nos ofrece una oportunidad única para poder llevar estos productos y estos desarrollos a otros mercados. Entonces, específicamente estamos trabajando con un par de empresas. Conectándolas con universidades que tienen validaciones científicas de los desarrollos que están haciendo y además ver la beta comercial para ver cómo esas validaciones de la universidad se pueden llevar directamente a la comercialización.
Entonces, va a depender un poco del de nuevo, como la propuesta de valor de nosotros es ser customizado. Entonces, dependiendo del producto o del servicio que tengas, se van a activar, final vamos a conectar con qué parte. Sí, perfecto. Y yo voy a meter cuchara también ahí. Claudia, yo te diría que en general es súper amplio, pero claro, te diría yo que prácticamente en nanotecnología y biotecnología, como dice, efectivamente hay un interés, hay muchas oportunidades, efectivamente. No sé si hay otra pregunta más. Muchas gracias. Por favor, no se desconecten sin antes contestar nuestra encuesta. Eso, por favor, háganlo. Y creo que es eso por el momento. Nuestros mails los tienen y pueden mandarnos todas las preguntas que quieran, tanto al DIT como a ProChile. Así que yo de verdad les agradezco a todos la participación. Les agradezco, thank you especially to our speakers. I don't know if they are still there, but thank you so much for your knowledge and participation. Y nada, muchas gracias a todos y creo que no sé si Chichi quiere dar algún otro... Solamente darle las gracias a todos por haber participado e invitarlos a participar de nuestra tercera escala en este viaje por Europa, que es el próximo jueves 19 de noviembre, en donde vamos a abarcar el ecosistema de innovación, pero esta vez en Alemania. Así que los esperamos en el mismo horario, a las 11 de la mañana el próximo jueves a través de Teams. A los que no se han inscrito todavía lo pueden hacer a través del mismo formulario en el que se inscribieron para esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos, Ignacio, Jorge, a todos los speakers. Una tremenda jornada. Muchas gracias. Gracias. Chao.